Hoy conversamos con el director de salud en la provincia de Duarte, continuando con el tema de la COVID-19. Y al igual que el director de salud en la provincia de Duarte, donde sí miramos con preocupación es el municipio de Pimentel. Al parecer, en el municipio de Pimentel, la población no ha entendido la importancia de vacunarse. A pesar de que en sentido general aún nuestra provincia no alcanza ni siquiera el 70% de vacunados. Y muchos dirán, bueno, la vacuna no es efectiva o no es efectiva. Lo que sí le garantizo es que en algunos casos a un vacunado puede afectar el virus, pero no con tanta potencia cuando lo hace, cuando usted no está vacunado. Y eso está más que comprobado. Entonces, la terquedad de muchos ciudadanos, la inobservancia a las medidas sanitarias, la inobservancia a lo establecido, tiene consecuencias. Tiene consecuencias. No entiendo cómo hay profesores que, conociendo la responsabilidad individual que deben tener, acudan a los centros educativos sin vacunarse. Hay muchos profesores al día de hoy que están en los centros educativos y no han completado su esquema de vacunación. Y eso da preocupación, pero a la vez da rabia e impotencia. Se hizo un llamado a los profesores, se realizó una jornada intensa y no pueden alegar ignorancia. Y acordamos de que cada maestro, antes de retornar a las aulas, debía estar debidamente vacunado. Hay muchos profesores, señores, que ni siquiera la primera dosis de la vacuna la tienen y están en los centros educativos. Conversamos con el director de salud en la provincia de Duarte. Conversamos con el director de salud en la provincia de Duarte y escuchen detenidamente lo que dice el director de salud en relación a los casos detectados en el municipio de Pimentel, que tenemos nosotros en una investigación que realizamos, tenemos confirmado cuántos docentes están positivos al virus. Vamos a escuchar. Mira, no solamente son dos centros, tenemos inclusive operativo hoy de pruebas PCR a maestros y personal del área administrativa de escuelas donde ya se iniciaron las clases. Tenemos muchos casos ya identificados en Sabana Grande, en Pimentel, en Aguayo, en Mirabel y una serie de escuelas más, porque lo grande del caso es que nosotros, teniendo ya levantamiento realizado, prueba PCR hecha, maestro positivo, que no se hayan vacunado. Es lamentable que en este tiempo tengamos personal docente de las escuelas sin vacunar. Hacemos un llamado al ministro de Educación a que paren esta situación y que todo el maestro que vaya a las clases a dar docencia, no importa la raza ni la religión, entienda que debe de estar vacunado porque así va a proteger los estudiantes. Hemos hecho todos los esfuerzos necesarios en combinación con el Ministerio de Educación y la Dirección Regional de Educación de aquí, de esta provincia de Duarte. Tenemos contacto con los maestros, directores de las escuelas que nos llaman, nos ponemos de acuerdo y enviamos todo el personal de salud pública a vacunarlos a todos y a vacunar a todos los estudiantes, pero faltan muchas escuelas por vacunar. Y ojalá, ojalá, ministro, ponga su mano dura y no dé el brazo a torcer y exija que todos los maestros deban estar vacunados a la hora de dar clase a todos los niños. Y los niños también mayores de 12 años también deban estar vacunados. Bien, ahí ven ustedes la prueba de lo que acabamos de decir. Hay profesores irresponsables, para no decir otra palabra, que están en los centros educativos sin vacunarse.
Pero entonces le están exigiendo a los mayores de 12 años, a los padres, que vacunen a sus hijos. ¿Cuánta doble moral? ¿Cuánta doble moral? Usted está exigiendo que cumplan un protocolo para regresar a las escuelas. Sin embargo, usted es un profesor irresponsable y cada quien sabe dónde colocarse. Estoy hablando de forma general para que ahorita no quieran acabarme por el comentario. Cada quien sabe si se vacunó o no. Ahora, la realidad es que hay muchos profesores, lo repito, en centros educativos de San Francisco de Macorís y de la provincia Duarte que no se han vacunado, ni siquiera han recibido la primera dosis. Y hoy están recibiendo a nuestros hijos en los centros educativos de una manera irresponsable y descarada. Hay 11 profesores de Pimentel que dieron positivo al COVID y la mayoría no están vacunados. Y muchos han involucrado hasta la creencia y la religión que no se pueden vacunar. Entonces, no podemos estar exigiendo al gobierno, al Ministerio de Educación, y en esa parte se la voy a dar, que elaboren el protocolo y que lo hagan cumplir, cuando también nosotros estamos siendo irresponsables en la parte que nos corresponde. Entonces, un llamado sensible a muchos profesores que no se han vacunado, sea responsable, sea un poco ético y cumpla con su compromiso. Tenemos una llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Giovanni. Pero el Estado puede retenerle los cheques a los profesores hasta que no se vacunen. Pero luego dice un grupo que es arbitrario si se hace eso. Lo que pasa, mira, tú eres profesora, pero déjame decirte, la ADP es quien tiene que colaborar con este caso, porque al fin y al cabo se van a sumar nuestros niños. Y posiblemente también tenga que paralizar la clase. Yo entiendo que el Estado que les detenga el cheque hasta que se vacune. Muchísimas gracias por su comentario, gracias por la sintonía con Meridiano Interactivo. Señora, vamos a una pausa. Vamos a una pausa, tenemos muchas llamadas y muchos mensajes ahí. Y reiteramos el llamado a los profesores de que por favor deben vacunarse. Buenas tardes. Buenas tardes, Giovanni. Espero que esté bien por ahí, mi niña. Bien, gracias a Dios. Oye, mi amor, para decirte que hablando de esas personas que no se vacunan, también están los cristianos evangélicos que no se quieren vacunar ninguno y dicen que primero muerto antes de vacunar. Y así también hay muchísimas tarjetas de vacuna falsificadas, corazón. Que venen la tecla en esto, que nosotros, los que estamos preparados, vacunados, no podemos andar juntos con toda esta gente que no quieren vacunarse su regalada gana. ¿Era cuánto, mi amor? Bien, muchísimas gracias y gracias por la sintonía con Meridiano Interactivo. Vamos a una pausa, regresamos en breve con más contenido aquí en Meridiano Interactivo.